El combate ha terminado. Como nos indica el tablero luminoso, el Caballero de León ha sido vencido. Jabu, el Caballero del Unicornio, queda calificado para la siguiente ronda. Abuelo, hoy el torneo se ha desarrollado sin ningún incidente. ¿Ves cómo todo va bien? Por favor, protégeme y haz que mañana todo siga así. Adelante. Señorita, ha llegado ya Seika. Ahora mismo voy. Seiya, cuánto me alegro de verte. Por favor, deje esa armadura pesada y descansa un poco antes del combate de mañana. ¿Combate? Veo que todavía no sabe nada. ¿Aún no se lo has explicado, Tatsumi? Señorita, discúlpeme. Pensé que le agradaría comunicarle usted misma esa noticia. Comprendo. Debes saber que el Desafío Galáctico es el mayor torneo entre caballeros del mundo. Todos los campeones se enfrentan allí. Hoy ha comenzado. En tu primer combate te enfrentarás a... al Caballero del Oso. Estoy segura de que será un combate apasionante. ¿Tú qué opinas? Ni hablar. ¿Cómo? No voy a pelear, porque no tengo ninguna intención de participar en un espectáculo como ese. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Le debes respeto a la señorita! Yo no le debo nada a esta señorita. Quiero ver a Mitsumasa Kido. No puedes verlo. Mi abuelo murió hace casi 5 años. ¿Qué dices? Un año después de que te fuiste a Grecia, se lo llevó súbitamente una enfermedad. Así que está muerto. Se lo merecía, después de todas las penalidades que hizo pasar a tanta gente a lo largo de su vida. ¡No te permito hablar así! Ya que tú eres su hija, posiblemente puedas cumplir la promesa que él me hizo. ¿Una promesa? Yo tengo una hermana. Cuando nuestros padres murieron, a tu abuelo no se le ocurrió nada mejor que separarnos. Me obligó a ir a Grecia y realizar el aprendizaje de caballero. Y prometió que si volvía con la armadura sagrada, me permitiría volver a verla. Sí, creo recordar. He traído la armadura. Quiero ver a mi hermana inmediatamente. No levantes la voz, ella. ¿Qué? Si tienes miedo de participar en el torneo, no mereces llevar esa armadura. No la mereces. ¿Quién eres tú? ¿Es que no me reconoces? Soy el gran Jabu, el caballero del unicornio. Ah, sí. Te recuerdo, Jabu. Te prohíbo que te comportes de esa manera con una persona de la categoría de la señorita. Arrodíllate ante ella y pídele perdón. En cuanto a la armadura, tienes que entregársela. Jabu tiene razón, haz lo que te dice. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? No tengo la intención de entregar la armadura hasta que no vea cumplida la promesa. ¿Qué? Vaya, veo que no quieres hacerme caso. Y no digas que no te lo advertí. Has vuelto a emplear ese tono tan familiar con ella. ¡Y te dije que no lo hicieras! Jabu, te comportas como un perrito faldero que mueve la cola ante su dueña. ¿Qué? Si no mal recuerdo, ese comportamiento ya lo tenías hace bastantes años. Lo que no me explico es cómo has podido inspirarte en el unicornio. Hubiera sido más apropiada una rata, ¿no crees? Vas a callarte. Aunque han pasado 6 años, no has cambiado nada. Tienes la misma arrogancia y la misma agresividad, así que voy a enseñarte a respetar a la señorita. ¡Basta ya! Si es por usted, señorita. ¿Acaso tienes la intención de desobedecerme, Jabu? No, no. Si quieres combatir con él, tienes la oportunidad de hacerlo en el torneo y según las reglas del Desafío Galáctico. Ya estoy harto de todo esto. Te repito que no he venido aquí para pelear ni para participar en ningún espectáculo. Así que llévame hasta mi hermana y te daré esa armadura sagrada. Créeme, Seiya. No tengo la más mínima idea de dónde puede estar tu hermana. ¿Qué dices? Es cierto. Solo sé que al poco tiempo de irte tú a Grecia, desapareció del orfanato en el que estaba y no se ha vuelto a ver por aquí ni a saber nada de ella. ¿Pero cómo desapareció? ¿No está en el orfanato? Ha desaparecido. Tengo que encontrarla. Te lo suplico, cálmate, por favor. Te aconsejo que no vayas a buscarla, es peligroso. ¿Por qué?
El mundo es muy grande, entiéndelo. Y aunque dedicarás todo tu tiempo en buscarla, no es seguro que la encuentres. Además, ¿quién te dice que aún sigue con vida? Te propongo un pacto. ¿Un pacto? Si resultas vencedor en el torneo y ganas el desafío galáctico, nuestra fundación se encargará de buscarla. Tenemos medios suficientes para ello. ¿Qué respondes? Es una propuesta generosa. Para una fundación tan organizada como esta, encontrar a alguien es como un juego de niños. Seiya, entiendo que quieras encontrar a tu hermana en vez de quedarte a combatir, aunque tendrías que darnos la armadura. No tenía idea de tus habilidades. Es impresionante. ¡Espera! Tienes que participar en el torneo. Tranquilo. No hay de qué preocuparse. Su destino ya está trazado, Tatsumi. Quiere recuperar a su hermana. No tiene otra elección que participar en el torneo. Y así lo hará. Es su destino. Vaya sorpresa que me has dado, Seiya. La verdad es que no esperaba volver a verte nunca más por aquí. Yo pensaba lo mismo. ¿Por qué sigues todavía aquí? Ya sabes, me quedé sin familia y sin amigos. No sabía dónde ir, no tengo a nadie en el mundo. Le pregunté al director si podía quedarme aquí trabajando en el orfanato. Ya le pareció bien. Siempre me han gustado los niños. Mino. ¿Sí? Perdóname que insista, pero ¿estás segura de que no sabes a dónde ha podido ir mi hermana? ¡Oh! Al menos dame algún indicio, algo que hayas escuchado. Por favor, dímelo. Tranquilo, Seiya. Estoy muy triste por no poder ayudarte a encontrar a Seika. Perdona. Mino, no quiero que te pongas triste. Perdona. Soy yo el que debe disculparse. Pero trata de entenderme. Pensé que si venía al orfanato podía encontrar alguna pista. Pregunta a alguien más. Si tú ni el director saben nada, no sé a quién más puedo recurrir. Seiya, si participas en el torneo de los caballeros, sé que te será mucho más fácil encontrarla. ¿Qué? ¿Y por qué no? ¿Qué importa dónde se encuentre? Te acabará viendo en la televisión. Tienes razón. No había pensado en eso. Tienes que ser prudente. Claro. Gracias, Mino. Hasta la vista. ¡Qué bonita pareja hacen! ¡No digas tonterías, Makoto! Si no me equivoco, tú eres ella, ¿o no? Claro. ¿Y tú cómo lo sabes, pequeñín? Muy sencillo, porque Mino no deja de hablar de ti. Y hasta he visto una foto tuya en su habitación, ¿verdad? ¡Makoto! ¡Ven aquí! ¡Cuando te atrape, verás! ¡Makoto! ¡No me atraparás! ¡Dile a su hermano que me deje en paz! ¡Seiya, tranquilo! Hermana, haré todo lo posible por ganar. Así podré encontrarte al fin. Señores, la velada de lucha va a comenzar. No se arrepentirán de haber esperado. El combate entre Seiya, que ostenta el signo de Pegaso, y Jeki, que ostenta el signo del oso, va a comenzar. Antes queremos recordarles algunos puntos del reglamento. Estas son series eliminatorias. No habrá empates. Cuando uno de los dos combatientes esté en el suelo y no pueda levantarse antes de que el contador electrónico llegue a 10, el tablero luminoso lo proclamará irremediablemente vencido. Les advertimos que todos los golpes están permitidos y que los caballeros están dispuestos a sacrificar sus vidas.
El que sea declarado vencedor al final del torneo será investido con la armadura de oro. El tablero luminoso les facilitará la información sobre los campeones desde el principio del combate. Seika, haré todo lo posible por ganar el desafío galáctico. Así seré famoso y me podrás ver en la televisión. Qué desilusión tener que enfrentar a un tonto en mi lucha inicial. No tengo alternativa. Me las arreglaré para ganar. ¿Qué ocurre? Te aconsejo que no pongas otra vez tu mano en mi hombro. No te resultaría agradable. Mi energía cósmica está a punto de ser liberada. ¿Energía cósmica? Vaya, estoy impaciente por ver qué es eso de la energía cósmica. Me hace reír. Tiene sentido del humor. Ya hemos hablado bastante. Perdona, pero tengo que acabar contigo lo antes posible. Tengo prisa. ¿Eh? El oso acaba de recibir un tremendo puntapié. Nuestro marcador indica que ha tenido una potencia de 1375 kilovatios, lo suficiente como para acabar con una persona normal. ¿Solo 1375 kilovatios? Esperaba algo más interesante. Para eso no valía la pena ir a entrenar a Grecia, cuna de la inteligencia y de las artes del combate. ¡Increíble! ¡Seiya ha sido literalmente barrido! ¡Un momento! ¡Ha conseguido bloquear la importante masa de su adversario! Es una pena que alguien tan atlético como tú no sea capaz de liberar más que 1403 kilovatios. ¡Acabaré contigo! ¿Qué? Con la fuerza que desarrollan mis brazos, tengo asegurado el combate y cuando agarro a alguien, le resulta imposible escapar. La presión ejercida por el oso supera todo lo conocido. El tablero indica una potencia de más de 1800. ¡Nadie sobrevive a eso! En las montañas rocosas donde me enviaron a entrenarme, estrangulé a centenares de enormes osos. ¿Y qué eres tú comparado con ellos? Vas a sentir lo que es el dolor verdadero. ¿Te rindes ahora? Llegamos al umbral crítico de la resistencia física, incluso para un caballero. ¡Sigue! ¡Acaba con él! No seas ridículo. En esta posición ni siquiera puedes desarrollar la mitad de tu fuerza. Será mejor que te rindas. Seika. Parece que Pegaso se ha desvanecido. Lo más conveniente sería que se parara el combate. ¡Seiya! ¡Vamos, Seiya! ¡No te rindas! ¿Seiya? ¡Seiya! ¡Despierta! Tienes que continuar. Perdona, Marín. Es muy importante lo que estoy enseñándote, así que procura no volver a dormirte. Escucha, si tu adversario te toma la delantera, tienes que atacarle en su punto débil. Si da patadas, golpéale una pierna. Si te ataca con la cabeza, golpéale a la mitad de la frente. Si utiliza los puños con destreza, rómpeselos. ¿Me has comprendido? ¡Oh! ¡Otra vez se ha dormido! ¿Es ella? ¡Seiya! Con la fuerza que desarrollan mis brazos, tengo ganado el combate. Si tu adversario te toma la delantera, tienes que atacarle en su punto débil. Vénsele en su propio terreno. Con la fuerza de mis brazos. En su propio terreno. Con la fuerza de mis brazos. En su propio terreno. ¿Qué estás inventando? ¿Qué no fue suficiente? Reconozco que tienes mucho valor, muchacho, pero ya estoy empezando a cansarme.
Estos dos brazos son el símbolo de mi fuerza. Son ellos los que me hicieron caballero y no vale la pena que intentes romperlo con tus débiles manos. Se acabó, ha llegado tu final. La presión ha llegado a 3000. Su cuello debe estar a punto de romperse. ¡Se rompió! Oh, ha terminado con él. Pobre Pegaso. ¿Qué? Aunque parezca imposible, ¡sella de acción! Que tenga tanta fuerza en sus brazos. El combate ha terminado. El vencedor es Pegaso. ¿Cómo es posible que Pegaso sea el ganador? No tiene sentido. El oso sigue todavía en pie. ¡Le ha hecho eso de un solo golpe! ¡El oso se ha desintegrado! No ha sido un solo golpe. Le ha dado al menos 100, como si fuera una lluvia de meteoritos. Ningún mortal ha tenido jamás una velocidad semejante. El primer asalto lo ha ganado Pegaso. Pero dado que el oso no está en condiciones de proseguir el combate, no habrá un segundo asalto. La pelea ha terminado. ¡Vencedor Pegaso! El caballero oso ha sido un estúpido. Se confió, nunca entenderá por qué ha perdido el combate. Cuando Seiya le separó los brazos y se los paralizó, lo dejó sin ninguna defensa. Con los caballeros no es tan fácil como con los osos de las montañas rocosas. Hay que tener cuidado con Seiya. Su energía cósmica es terrible. Mañana empezarán las cosas de verdad para ti. En la segunda ronda del desafío galáctico, Jabu, el caballero de Pegaso. El vencedor del desafío galáctico recibirá la armadura de oro y se convertirá en uno de los 12 maestros de la Orden de la Caballería. ¡Yo venceré!